Sería muy buena la experiencia de ellos para el equipo en general, a los jóvenes. Pero como te digo, cada maestrito tiene su librito, sabe la función que quiere, cómo quiere que jueguen, y eso depende de cada técnico. Responde a razones distintas. Una, la de David Pizarro, que en el último tiempo no estuvo nominado, y lo de Suazo, principalmente, una por las lesiones que tuvo en el último tiempo, pero más importante es que la selección chilena se acostumbró a jugar sin nueve. Que Pizarro esté afuera lo encuentro mal, a mi gusto, a mi opinión personal. Chupete no, y Pizarro tampoco me gustaba. Así que bien, me gusta la nómina que dio San Pablo. Y hay jugadores que reemplazan bien a estos cabros. Yo soy de juego de partido. Mal, porque Pizarro es un buen aporte a Chile. Es que están los dos viejos. Ya hay que dar la oportunidad a Oso con el Pinilla, hay que dar la oportunidad, ¿entendés? Sacó a Pizarro, creo que está mal. Pizarro es uno de los mejores jugadores que tiene Chile hasta el momento, creo yo. Chiquillos, vamos a ganar igual nomás si vamos a quedar. Vamos a quedar en los cuatro mejores, si Dios quiere. Con San Paolo y con el pelado vamos a estar salvados.